redaccionsnoticias.com mar 29 mayo 2018 1958 foto propiedad de Cortesía México. Guión el candidato a la presidencia Ricardo Anaya Cortés suscribió esta mañana 51 de las 56 propuestas de la agenda recomendada por la tercera cumbre ciudadana elaborada por organizaciones de la sociedad civil. El abanderado de la coalición Por México al frente se convirtió en el candidato que rubricó el menor número de sugerimientos sin ninguna restricción, encontrando reservas solo para tres y no aceptando dos. El documento elaborado por 56 organizaciones contempla siete categorías distintas: ambiente en el desarrollo sostenible, cohesión social y desarrollo participativo, derechos humanos, educación de calidad, fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, justicia y seguridad. Anaya Cortés se manifestó en contra de dos propuestas dentro de los ámbitos seguridad y justicia, la creación de una coordinación en oficina de presidencia que desarrolle intervenciones integrales a los problemas de violencia y la formulación de una política de drogas. Sobre este último tema, el panista argumentó que la política de drogas en México ha fracasado en materia de prevención y reducción de consumo, además de que ha incrementado la cifra de violencia homicida. Ricardo Anaya no encontró mayores objeciones a las propuestas relacionadas con desarrollo sostenible, así como en el rubros de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y educación de calidad, destacando únicamente la reserva para el establecimiento de un gasto operativo fijo para la educación básica. Otra de las propuestas objetadas fue la cancelación de la Ley de Seguridad Interior y el Censo Nacional de Asentamientos Humanos de Origen Informal,